Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir cómo instalar la aplicación para las computadoras, sean de escritorio o sean portátiles, del software IBMS 4200 para los grabadores, sea NBR o DVR o trívido o cámaras IP de la marca HIKVISION. Ya teniendo descargado la aplicación, esta es la última aplicación que tenemos, que es la de HIKVISION, que pesa 133 megas. Nosotros hacemos doble clic y ejecutamos la aplicación. Me dice que es de HIKVISION, le pongo ejecutar. Él me va a comenzar a salir algunas ventanas. Hay que ponerle siguiente, siguiente, siguiente. Ahí lo está descomprimiendo. Recuerden que es un archivo comprimido que pesa 133 megas. Él lo va a descomprimir y lo va a colocar en la computadora. Me dice que es la versión 5.05. Le pongo continuar, acepto los términos del contrato, le pongo siguiente. Me dice que es un cliente, claro, es un cliente, y me dice dónde va a ir a ubicarlo, cuántos megas tienen espacio libre, etcétera, dónde lo va a ir a ubicar, y le pongo instalar. Si se dan cuenta, la instalación no es muy complicada. Yo ya tengo descargado el video, tengo descargado el software. Este es un software que solamente sirve para las marcas de DVR HIKVISION. Lo va a instalar, y después de instalarlo viene la parte de la configuración. Entonces está formado por tres partes. Primero sería descargar la aplicación, segundo, instalar la aplicación, y tercero es añadir ya sea el DVR, el NVR, el trihíbrido, una cámara, etcétera. Estas tres serían los pasos que se deberían de desarrollar. Se va a demorar. ¿Por qué? Porque es una aplicación grande, ¿no, verdad? Es una aplicación grande. Recuerden que para que ustedes ya puedan enlazarlo o verlo, el DVR o el grabador, ¿no, verdad?, debe de estar ya asignada una dirección IP pública, perdón, una dirección IP privada con el ruteador. Significa que el ruteador ya le dio una dirección IP y está en el mismo segmento de red. En este caso, el segmento de red que yo tengo es disponible, es la 192.168.0. Va a ver un ratito para no confundirme. 192.168.0.107. Esa es la dirección IP que tiene el grabador. Esa dirección IP la recibió porque le dio el router. Nos pusimos en modo DHCP, ¿no, verdad? En modo de DHCP. Se reinicia el router, el DVR, lo asigna una dirección IP, y esa es la dirección IP que vas a tener que añadirla. Vas a tener que añadirla al software, en este caso al IBMS 4200, que es el que trabaja el DVR HIKVISION o los grabadores HIKVISION. Ya está terminando de instalar. Me dice que es crear un icono, le pongo que sí. Él va a crear en el escritorio, va a crear un icono para poder ingresar a al software de la aplicación, y ha terminado la aplicación. Como les comenté, está formado por tres pasos. Primero, descargar la aplicación, instalar la aplicación y añadir los dispositivos, ¿no, verdad? Entonces, en este caso, yo tendría que buscarlo. ¿Cuál es la aplicación que tengo añadida en el escritorio? Tengo bastantes. Bueno, entonces en el siguiente video tutorial lo que voy es a indicarles, ya está instalado, les voy a indicarles cómo van a poder añadir un dispositivo. En este caso puede ser un DVR híbrido, etcétera. Van a poder añadirlo a su aplicación. Saludos.